Vengo trayendo nada más y nada menos que el End en Minecraft Pocket Edition, chicos, así como lo escuchan. Y pues nada, acaba de salir un mod, chicos, que nos agrega el End para Minecraft. Y pues nada, chicos, antes de todo, tengo que abrir estos cofres porque aquí hay armadura. Y pues nada, ahorita les voy a enseñar cómo se instala, chicos. No se vayan de este video, la verdad es que está súper genial. Y pues como les digo, acaba de salir el End ya para Minecraft. La verdad, chicos, vamos a ir sobre el dragón. Ah, tu roña, ahí anda el Wither. Me están surtiendo. Necesito comer. Oh, viene, me voy a tener que poner en creativo, chicos, porque estos son muy feroces. Y como les digo, chicos, están muy feroces estos Enderman, como que están diferentes, o sea, como que hacen más golpes, no sé, chicos. Y como podemos ver, aquí tenemos a lo que diciendo el Ender Dragon. ¡Ah! Tenemos al Ender Dragon en Minecraft Pocket Edition, no manches. Aquí tenemos las construcciones estas que aparecen en el End, chicos. La verdad es que están súper geniales y también tenemos estas cosas que tenemos que destruir. Y como les digo, chicos, todo esto está súper padre. O sea, estas cosas les regeneran la vida a los... al Ender Dragon. No es necesario ni siquiera esperar a que salga una actualización, debido a que nosotros podemos crear nuestra actualización deseada. O sea, está bastante genial. Y por aquí tenemos al Ender... Oh, a ver, vamos a tratar de manzarlo. Como les digo, el Ender Dragon tiene mucha vida, así que vamos a dejarlo para otro episodio de esta serie que dice. Y como les digo, chicos, la verdad está súper genial para si queremos hacer una serie y cosas así. La verdad está muy padre. Y bueno, chicos, vamos a lo que viene siendo pasar con la instalación. Ya más o menos vieron cómo es el End. La verdad es que está súper genial. Y pues nada, como pueden ver, está muy padre, todo está muy genial, chicos. Y pues ustedes van a decir, oye, yo también lo quiero tener. Yo quiero matar al Ender Dragon, yo quiero hacer todo esto. Y pues nada, chicos, les voy a enseñar la instalación. Chicos, para instalar este mod es muy sencillo. Solamente se tienen que ir a la descripción de este video, darle ahí donde dice descarga y los enviará a lo que viene siendo el foro del creador. Ya estando ahí, chicos, solamente va a aparecer como tres tipos de se puede decir que botones de descarga. Se descargan las tres cosas, chicos, que va a ser. Una es este, chicos, que básicamente es el mapa. Otra es este, que básicamente es el resource pack, que básicamente es la textura que vamos a ocupar. Y otra es el Behavior Pack, que básicamente es los archivos de comportamiento del mod. Y pues ya que tengamos estos tres archivos, lo que tenemos que hacer para instalar cada uno es solamente tocarlos. O sea, yo en este caso, pues primero tienen que instalar el Resource Pack, chicos. Le tocamos y después el mapa, chicos. Primero es el Resource Pack, después el Behavior Pack y después el mapa. Y ya que, pues básicamente ya que tengamos todo esto, le damos aquí en el mapa, ya que tengamos esos dos. Y bueno, chicos, ya nos cargó el mundo. Como pueden ver, ya está súper genial. Ahora ya solamente es cuestión de disfrutar este increíble mundo. Y pues nada, ahí está el maldito Ender Dragon que nos quiere matar. Y como les digo, la verdad es que está súper genial, chicos. Miren, o sea, está muy padre. Ahí anda el... ¡Ay, sí! Oh, lanza algo. Y como les digo, chicos, la verdad está súper genial. Espero que lo disfruten. La verdad es que está súper padre. Y pues nada, un saludo a Gona. La verdad es que se la rifó en este mod. Y pues nada, chicos, les dejaré el link de descarga en la descripción. No se olviden. Y pues espero que les den... Y pues no olviden dejar su like, chicos, y suscribirse al canal para traer más mods así, para que no te pierdas las próximas actualizaciones de este mod. Y pues, chicos, no olvides suscribirte, te invito a que te suscribas, vas a formar parte de esta increíble familia y no te vas a perder mods como este que está súper genial, chicos. Así que, pues, chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.